Mira, llora que tú vas. La noticia. Es una nota lamentable. De que aparece el cadáver en la cisterna de su vivienda de una joven de 26 años. Wow. Que fue asesinada de 291 puñaladas. Dios. En San Francisco de Macorís. El diablo, ¿qué fue eso? El sospechoso, su parejo, su pareja, dice que él no es culpable, que es inocente, que en esos momentos él se encontraba en La Romana haciendo algunas diligencias, y que por lo tanto él era inocente, y menciona a un individuo que supuestamente acusaba a su esposa, un tal Melfis, que él señala que debe ser investigado. Las autoridades hacen referencia a que la pareja de la joven Carmen Rafaelina Paulino Gabriel, ¿verdad?, de 26 años, y el acusado, la pareja, es el señor Rosario Hernández, de 41 años. Este fue apresado a bordo de un vehículo, el cual se le ocupó un arma blanca de aproximadamente 5 pulgadas, informó la policía. Las autoridades señalan que la pareja, el sospechoso, pues tiene rasguños en diferentes partes del cuerpo y está detenido dentro para investigación. El cuerpo de esta mujer, de esta joven, permaneció por más de 24 horas aproximadamente dentro de la cisterna de su vivienda, según el médico legista, y los familiares acusan a su pareja, ¿verdad?, el señor Rosario Hernández, como el principal sospechoso, porque supuestamente este le agredía anteriormente. O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona para propiciar 291 puñaladas a otra? O sea, ¿en qué momento usted entendía que no era suficiente con cuántas? ¿Cuántas eran suficientes para usted entender que iba a acabar la vida de una persona? ¿Qué tan grande puede cometer un ser humano a otro para propiciar 291 puñaladas y usted acabar la vida de esa manera y encima tirarla a una cisterna tratando de ocultar este crimen? Yo no podría decir, hasta tanto las autoridades determinen lo contrario, si este señor es realmente culpable o no. Él hace mención de otra persona, que imagino que las autoridades procederán al respecto. Yo quisiera saber las instituciones correspondientes. Yo siempre me he quejado con el tema de la violencia de género, porque cada 25 de noviembre, cada 8 de marzo, sobre todo el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, una marcha, una charla, y el tema se pone muy en el tapete cuando vemos muchos o acontecimientos de violencia de género y feminicidios con cierta frecuencia. Y empiezan las estadísticas y empiezan a pronunciarse algunas feministas, pero ya eso luego desaparece. O sea, o yo desconozco, o no hay el interés real para erradicar de alguna manera este flagelo en la sociedad dominicana. Y la forma de los feminicidios cada vez peores. Ustedes recuerdan el caso de Emily Peguero, y con la búsqueda de Emily Peguero, porque tuvo una notoriedad mediática durante ese proceso de búsqueda, aparecieron otros cadáveres de jóvenes que habían sido reportadas por sus familiares desaparecidas. Aparecieron otros cadáveres que no sabemos al final el rumbo que tomaron esos casos, que de esos cadáveres que aparecieron conjuntamente con el de Emily. ¿Qué va a pasar con el responsable de este crimen? ¿Dónde están
esas mujeres de vanguardia que protestan, que denuncian, que hablan, que se pronuncian respecto a situaciones como esta. ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde están los organismos feministas? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las funcionarias y las diputadas respecto a estas situaciones? Fue una joven de 26 años, 291 puñaladas. 297. Sin contar con todos los crímenes, con todos los feminicidios y la cantidad de casos que se quedan impunes. Que a veces, por la falta de garantía del mismo sistema, los familiares los dejan caer. Porque muchas veces dicen, bueno, ¿por qué no le dan continuidad? Claro, si ustedes como sistema no le dan garantía. Y la burocracia, y lo dice, cuando una mujer es víctima de violación, es violada doble. Porque la forma y el proceso para abordar y tratar a esa mujer, muchas veces, es denigrante. Y la hacen sentir culpable de su desgracia. Y hasta la avergüenzan porque no cuidan ni siquiera su identidad, la integridad, el proceso de cómo llevarla, de cómo tratarla, un tratamiento, un seguimiento psicológico. ¿Quién da seguimiento, por ejemplo, a los hijos víctimas de violencia de género después de esos actos y de esos crímenes para tratar psicológicamente a esos niños que son víctimas también marcados por un episodio de por vida? ¿Qué pasa con los familiares de estas mujeres? Pero después que un criminal, que un mal nacido, que un hijo no sabemos de qué especie de la naturaleza, porque de una mujer no puede ser, comete un crimen, ¿qué seguimiento se le da? ¿Cómo usted lo cataloga en criminología? Después que sale, si agota el proceso, si en la defensa le bajan la pena, ¿qué estudio psicológico se le hace a esa persona? Si hay garantías de que no vuelva a repetir el crimen. Este caso, cuando se determine, ¿verdad?, el culpable y las autoridades concluyan con las investigaciones, esa persona debe ser analizada psicológicamente. No, deben analizarlo desde ya, porque, discúlpame que te interrumpa. No, yo digo cuando concluyan las investigaciones, porque hasta ahora es sospechoso. Hay que hacerle una prueba toxicológica para ver si tenía alguna sustancia al momento de perpetrar el hecho, Pero mira, Danira, para yo concluir en ese sentido, aquí tuvimos el caso del chamán Chakra y el triple asesinato y violación además. Tuvimos el caso de Emeline Peguero y dije que durante el proceso de búsqueda del cadáver de Emeline Peguero aparecieron creo que 2 o 3 cadáveres. Este caso de 291 puñaladas. El caso de una joven que incluso era abogada, que no recuerdo ahora si fue en San Pedro de Macorís, que estuvo hasta involucrada una jueza por la libertad que le había dado al marido, que se habló de que había pagado dinero y demás. Y una cantidad de casos, y ahí están las estadísticas de feminicidios y de todo lo que se vive en nuestro país. Pero ¿cuáles son las medidas a implementar en el seno de nuestros barrios? ¿Cuáles son las políticas públicas para prevenir este tipo de cosas? Porque es un trasfondo de muchas cosas, hasta de embarazos a destiempo. Jóvenes que entonces se ven obligadas a tener que abandonar sus estudios porque deben dedicarse ya a una maternidad forzada, a matrimonios infantiles, permitidos muchas veces por los padres, porque hay que decirlo. Y una doble moral que existe en este país, increíble. Y mujeres entonces que deben depender, porque abandonan su vida académica y deben depender totalmente de abusadores que la someten a toda clase de maltratos. Y cuando ya no tienen otro método para maltratarlas, o el mismo instinto de sobrevivencia de una mujer decide dejar a ese abusadorazo, hay que matarla y acabar con su integridad de todas formas. Y además el descrédito y la duda en la mente de muchos.
Pero qué diablo es que estamos esperando en este país para tomar medidas respecto a eso. O sea, fueron 291 puñaladas a una mujer. ¿Qué más hay que esperar a ver en la República Dominicana? ¿Qué acto más atroz en contra de las mujeres hay que esperar en este país para que las autoridades, coño, se pongan los pantalones frente a eso? Para que aquí se tomen medidas con una decadencia social, que es a pasos agigantados que va. ¿Qué país es que queremos? ¿Cómo aquí se puede juzgar a corruptos cuando nos hacemos indiferentes a la realidad social que vive la República Dominicana? ¿Cómo esa sociedad puede juzgar a quienes los gobiernan? Si nos estamos deteriorando, si parecemos animales en selva. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Yo no escucho el pronunciamiento respecto a ese tema de ninguna de estas autoridades. O sea, la mujer estamos desprotegida, que nos lleve el diablo. Y que cualquier hijo de quién sabe qué, cuando le dé la gana, quiera acabar con nosotras y no le dolemos absolutamente a nadie. Pero ¿y hasta cuándo? Es indignante uno ver las noticias y ver ese tipo de crímenes. Y que no haya habido, por lo menos yo no lo he visto, un pronunciamiento. Nadie ha hablado de las autoridades que tienen que ver con las políticas públicas en materia de protección a la mujer en este país. Ni el Ministerio de la Mujer. Pero entonces aquí las mujeres estamos desprovistas de todo. Un pronunciamiento no hemos visto al respecto. Pues nos llevó el diablo. Vamos a tener entonces a las mujeres que defendernos a nosotras. Porque esa es la única alternativa que están dejando entonces. Que nos defendamos nosotras. Entonces que empiecen a cometerse los homicidios. Porque estamos expuestas a cualquier tipo de abuso y no tener respaldo alguno de las autoridades. De ningún tipo. Coño. Gracias a Nadia Andújar. Y señores,